Estamos aquí con Claudia León, esta jovencísima rider que ha ganado el premio Rookie del Año de Kitesurf. ¿Cómo has recibido este premio? ¿Te lo esperabas? Pues no, porque la lucha por los votos estaba súper reñida, parecía que iba a ganar otra persona, pero al final conseguimos más votos. Todo el público que entra al Tricon al final decidió con sus votos que ganara Claudia este fabuloso premio, que le damos la enhorabuena desde Tricon por conseguirlo. ¿Qué querrías decirles a todos esto, a toda esta gente que ha optado para votarte a ti y hacerte ganadora? Bueno, pues lo primero, desde el principio siempre me han apoyado las marcas como No North y Ion Spain y mis amigos, que también son muy importantes, porque el apoyo, y los padres también. Eso es muy importante, porque la presión que uno siente cuando está entrenando, necesita subir el nivel, pues es muy fuerte y ellos te ayudan. Imagino que un trabajo muy duro el de ser rider y más de kitesurf. ¿Cuáles son tus claves para tan pequeñita estar a este nivel de kitesurf? Bueno, sobre todo estudiar, porque si no, mis padres me han dicho que se acaba. Entrenar mucho, todo lo que puedo, que donde vivo, que es el Mar Menor, no todos los días hay viento. Y bueno, entrenar mucho, como he dicho antes, y ahí está la clave, y esforzarse. ¿Con quién quieres disfrutar de este premio? Me imagino que con tu familia, que te ha apoyado en todo momento, pero ¿alguien más con el que quieras o dedicar el premio? Bueno, dedicárselo a los Saltacharcos, que es un grupo que hay allí en el Mar Menor, que es un grupo de amigos que todos juntos navegamos, haga frío, calor, mucho viento, da igual, y siempre me apoyan ahí, siempre, siempre duro, y a ellos solo y a mí. Esperamos con este duro trabajo verte el año que viene ya en la categoría pro, ¿te lo imaginas? ¿Qué va? No lo sé. Hay mucha gente también muy, muy fuerte, que trabaja también, incluso más que yo. Pero bueno, todo puede pasar. Okay, guys, here we are. You guys are through to the finals, Claudia León. Así, como primicia, ¿podrías avanzarnos alguno de tus objetivos a corto o a largo plazo? Hombre, siempre tenemos por delante los riders, conseguir llegar a los campeonatos internacionales importantes. Ganar, pero como primicia no lo sé. I'm super excited. I can't believe it. I'm super ready to play in this final. And I don't know. Just want to do all my tricks. Un mensaje para los españoles que te están siguiendo. Pues chicos, que me gusta un montón que me apoyéis y espero hacerlo muy bien y que lo disfrutéis mucho y bueno, a ver qué tal. Way from Spain, Claudia León.